Con su venia, presidente. Adelante. Es claro que hoy hay algo que lastima a los mexicanos. Este gobierno corrupto lo que ha generado es muerte. Este gobierno ineficiente lo que ha generado es inseguridad. Hoy es necesario, señores de Morena y aliados, que entiendan que lamentablemente la única transformación que han hecho es esta, los muertos de AMLO. Es esta la lamentable herencia que Morena dejará en los mexicanos. Hoy ha dicho aquí una senadora, ya no habrá más PRI en México. Entonces, ¿van a correr a Manuel Bartlett? ¿Van a correr a Marcelo Ebrard? ¿Van a correr a Ricardo Monreal? ¿Van a despedir a Alfonso Durazo? Incluso su propio presidente fue priista, López Obrador. Así es que no se vengan aquí, senadoras de Morena, a querer engañar. Miren, la pregunta es, ¿por qué mientras en México mueren las personas, López Obrador y Morena quiere destruir al INAI? ¿Por qué mientras en México hay más de 150 mil asesinatos, en Morena su única obsesión es lastimar al INE y a nuestra democracia? ¿Por qué mientras en México se asesina diario a más de 80 personas? La cifra es brutal. ¿Por qué Morena quiere lastimar a la Corte? ¿Saben por qué? Mexicanas y mexicanos, ¿saben por qué? Porque a López Obrador no le interesa el pueblo de México. Porque a López Obrador lo que le interesa es el poder y el dinero. Porque a López Obrador se le olvidó todo lo que dijo durante muchos años. Hoy López Obrador y su familia viven en el privilegio. ¿Qué decía? Nadie puede ganar más de 105 mil pesos. Hoy sabemos que mintió. Hoy sabemos que López Obrador gana al mes más de 400 mil pesos. Más de 400 mil pesos. Mientras en México la mayoría de los mexicanos tiene que vivir con 7 mil pesos al mes, López Obrador se gasta más de 400 mil pesos. Incluso le tenemos que pagar al señor de Palacio Nacional su tintorería. Se están robando el dinero porque evidentemente deja claro que este rubro, cuando menos de tintorería, que pagan los mexicanos, alguien se lo está robando. Es por eso que ustedes en Morena quieren lastimar a las instituciones. Es por eso que nosotros desde el PAN hoy decimos, hay una prioridad para los mexicanos, una, y es la seguridad. Hoy, desde aquí, desde la Comisión Permanente, le decimos a López Obrador, ya basta. Los muertos de AMLO están dejando un luto brutal a lo largo y ancho de este país. Le pido que concluya. Concluyo, senadora, presidente. Dejen de lastimar a las instituciones. Dejen de robarse el dinero. Pónganse a trabajar y denle resultados a los mexicanos. Es cuanto, presidente.